Que este sistema parece no querer ver lo obvio, o no puede, que es la otra. No puede cambiar, aunque entienda que tiene que cambiar, y este dinero a los partidos es un insulto a todos. Pero a mí me gustaría preguntarle a Lorenzo, perdón que lo personalice, pero me enojó mucho el comentario, Lorenzo, decir no pueden. Cambiar, es que lo ven pero no pueden, no quieren, Lorenzo. No quieren, tiene razón. No quieren cambiar, o sea, están viendo el gran desprestigio, ¿sí?, que han generado a la política, a ellos mismos, pero parece que les importa más lo que se pueden llevar a los bolsillos, y esta concepción del poder como una cosa patrimonialista, ¿sí? Esto es, cuando digo patrimonialista, es que te da recursos para tu uso personal, para tu beneficio personal, porque nos han demostrado una y otra vez que todos sus privilegios, sean monetarios o no monetarios, porque estoy hablando por un lado del fuero que llevamos. O sea, ¿cómo podemos pasar en este país una reforma energética, Lorenzo, ¿sí?, tan polémica, y no podemos pasar el fuero, ¿sí?, que desaparezca este privilegio y que les permita a ellos enconcharse y cometer cualquier tropelía y estar protegidos en el sistema de justicia? No quieren, y eso es lo que nos tiene sumidos en el desprestigio. Cuando digo no pueden, vamos a ponerlo así. Hay unas cúpulas de los partidos y al final está la presidencia. Entonces, si un legislador normal, común y corriente encuentra apropiados nuestros argumentos y dice, yo voy a lanzarme. Bueno, se lanzaría al abismo, al suicidio. Eso es en ese sentido, digo, no pueden, porque quizá la racionalidad de cada uno de ellos como individuo está seguro. Dios santo, ¿pero qué estamos haciendo? Nos estamos desprestigiando cada vez más, pero las malditas pirámides de control, hasta arriba, y arriba de los partidos está la presidencia, ahí no se quiere. Eso es donde digo que algunos, vamos a ponerlo así, algunos pueden darse cuenta y no pueden, porque la estructura en la que están metidos les impide que su voluntad se manifieste de una manera que nosotros quisiéramos verlos como legisladores. Sí. Y